Buenas tardes, estimados seguidores de la Boroteca. Hoy os hablo desde Teruel, ciudad de los amantes, capital de la arquitectura mudéjar. Mañana tengo un juicio sobre horas extra. Como siempre, os contaré con más detalles sobre qué va el tema, pero de momento voy a dejar la mochila en el hotel y a disfrutar de una deliciosa tapa de jamón de Teruel. Terminado el juicio, 3 horas ha durado, ardua labor la que me ha correspondido hoy, porque estaba reclamando, como os adelanté ayer, una ingente cantidad de horas extraordinarias que realizaron 2 trabajadores durante el año 2019 y hasta febrero de 2020. He aportado 4 testigos que han declarado que mi versión de los hechos es cierta, es decir, lo que yo alegaba en la demanda se corresponde con la realidad, y además han declarado que los registros de jornada que firmaban en la empresa no se corresponden con las horas que realmente realizaban, es decir, que estaban falseados. De momento voy a intentar conseguir la grabación de la vista para enseñaros un par de extractos de mi fase de conclusiones. No hay que olvidar que llevar un control de jornada y llevar un control de horas extraordinarias es obligación de la empresa, no es obligación de los trabajadores. Ardua labor la de este letrado para hoy demostrar que las horas extraordinarias que se están reclamando en esta demanda son ciertas. ¿Por qué? Porque la empresa incumplía de forma drástica su obligación de llevar un registro de jornada. De hecho, se propuso como medio de prueba en el otro sí segundo de la demanda, y en el ramo de prueba de la empresa demandada no se ha aportado ese registro de jornada. Un registro que viene siendo obligatorio desde mayo del año 2019, de acuerdo con el Real Decreto que reguló dicha obligación, y que además debe recordarse que en la exposición de motivos se pone de manifiesto la necesidad de llevar un control de jornadas, porque precisamente existe un problema en cuanto a las horas extraordinarias que realizan los trabajadores y que, desgraciadamente, muchas empresas no abonan. El 35% de las reclamaciones presentadas en la Inspección de Trabajo, según la propia exposición de motivos, corresponde a excesos de jornada no regulados, no controlados y no compensados ni abonados por las empresas. También se hace referencia en el propio Real Decreto, en su exposición de motivos, a una sentencia de la Audiencia Nacional, que en el año 2015, debía ser por el órgano juzgador seguramente un conflicto colectivo, ya manifestó que no llevar un control de jornada causa indefensión a los trabajadores. Y eso es precisamente lo que ocurre, y por ese motivo, en el año 2019 se reguló la obligación de llevar un control de jornadas, más allá del control de horas extraordinarias, del artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, que ya era obligatorio desde muchos años atrás. Estamos hablando de la obligatoriedad de llevar un registro de jornadas ordinarias y que la empresa no ha aportado. Igual que tampoco ha aportado ni una sola prueba de descargo, como digo, ha ocultado los registros que no se correspondían con la realidad, como así han declarado los testigos. No ha aportado ni una sola prueba, ni siquiera, señoría, ha venido a declarar el administrador de la empresa. Por lo tanto, debe invertirse la carga de la prueba. Aportados indicios suficientes, y yo creo que 4 testigos, incluso la declaración de la gestora de la empresa, son indicios suficientes para acreditar la realización de horas extraordinarias. Aportados dichos indicios, debe desplazarse la carga de la prueba a la empresa. Bueno, y solo me queda añadir que hoy termino mi aventura en Teruel. Han sido 12 de procesos judiciales. He defendido a una buena parte de la plantilla de una empresa durante más de un año. Empecé en agosto de 2020, termino hoy en octubre de 2021. No he celebrado 12 juicios, solo he celebrado 3. El resto he conseguido conciliarlos sin necesidad de llegar a mayores. Y, en fin, estoy encantado con todas las visitas que he realizado a esta ciudad. Me parece encantadora y maravillosa, muy recomendable si estáis pensando en hacer alguna escapada. Y espero que en el futuro me vuelva a contratar a alguien de aquí y pueda volver a disfrutar de ella.